Todo tema tributario genera algún tipo de inquietud, tanto en la ciudadanía como en los sectores empresariales. Y para poder evacuar cualquier tipo de inquietud que se haya presentado a partir del proyecto de ley de equilibrio de las finanzas públicas, hemos invitado al señor director general del Servicio de Rentas Internos, Leonardo Orlando, con quien vamos a conversar durante los próximos 10 minutos. Señor director del SRI, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Uno de los temas que más ha preocupado, sobre todo a los analistas económicos y algunos sectores de la oposición, es el tema del incentivo al uso del dinero electrónico, porque se dice que esto podría atentar contra la economía del país, ya que no tendría el respaldo necesario y estaríamos coexistiendo entre dos monedas, el dólar por un lado y el dinero electrónico. ¿En qué consiste esta medida y cuál es el objetivo fundamental? Muy buenos días, Carlos, y a todos los ecuatorianos. Efectivamente, uno de los importantes incentivos, aspectos que cubre este proyecto de ley orgánica para el equilibrio de las finanzas públicas es la disminución de hasta 2 puntos del impuesto al valor agregado y de 1 punto cuando se trata de dinero electrónico y de 1 punto cuando se trata de compras con tarjetas de débito o de crédito. Para que la ciudadanía entienda cuál es el alcance de esta medida, es importante saber qué están haciendo otros países, no solo de la región y del mundo. Los incentivos tributarios han sido un mecanismo para impulsar la utilización del dinero, la moneda electrónica, que no tiene otro objetivo, que no persigue otro objetivo, que hacer más eficiente el uso del dinero, ya que en el Ecuador, principalmente al no tener moneda propia, el costo de la impresión, de la movilización de un dinero que no tiene la impresión en el Ecuador, es demasiado elevado. La logística, temas de seguridad, temas de transporte, hacen que la movilización del efectivo sea muy costosa. ¿Qué? Pero por un lado, si bien es cierto, se trata de disminuir esa estructura de costo de la importación del físico, del dólar, por otro lado se habla que no va a tener el respaldo el dinero electrónico. En las tarjetas de crédito y débito, bueno, eso está muy claro. La tarjeta de crédito es un crédito del emisor y la tarjeta de débito es con cargo a la cuenta que tenga el cliente. Pero en el dinero electrónico se dice el Banco Central no va a tener el respaldo necesario en relación a este mecanismo de pago. Eso es totalmente, absolutamente falso. El dinero electrónico está totalmente respaldado y cualquier persona puede convertir en cualquier momento su dinero electrónico, su saldo de dinero electrónico en saldo en dinero físico. Puede un saldo de $100, si necesita sacar $50, necesita el físico, puede sacarlo en físico sin ningún inconveniente. Esto también tiene un objetivo adicional, que es incrementar la velocidad de la circulación del dinero y también aprovechar los beneficios, las bondades de la modernidad, de no tener que cargar dinero con grandes cantidades en el bolsillo. Esto en países desarrollados, como por ejemplo Corea, implica que las personas para pagar en el bus, en el metro, deslizan o pasan su teléfono celular por un dispositivo magnético y se debita de ahí su saldo de dinero electrónico. Es más, no hay otra forma de pagar en el bus o en el metro que usted no ve, por ejemplo, ya la circulación del dinero físico para ese tipo de servicios que son de amplio consumo de la ciudadanía. Para que la ciudadanía, que es el televidente, nos entienda y nos comprenda cuál es el alcance del dinero electrónico. Pongamos un ejemplo, señor director general del SRI. Yo quiero pagar con dinero electrónico. Tengo que abrir una cuenta primero. ¿Tengo que abrir una cuenta dónde? ¿En el Banco Central? Dos. ¿Tengo que depositar el equivalente de lo que voy a usar? ¿O es un crédito que me está dando el Banco Central con cargo a todos los activos que tiene el Banco Central? No. En este caso no se trata de una operación de crédito. Tiene que abrirla con el dinero físico. La cuenta primero no necesita tener un saldo inicial. Se abre de manera muy fácil a través de su teléfono celular. Y luego, obviamente, si usted quiere tener saldo en su cuenta electrónica,
tiene que depositar el valor equivalente en dinero físico. Es decir, si quiere aperturar o tener un saldo de $100, tiene que depositar los $100, se acreditan en dinero electrónico y a partir de ahí usted comienza a hacer transacciones. Y usted tiene libre movilidad para cualquier momento su saldo de dinero electrónico, sacarlo en dinero en efectivo. Es decir, no, es decir, si yo voy, abro una cuenta del Banco Central con $100, no puedo utilizar 200. Puedo utilizar 100, que es lo que yo he depositado. Usted, es decir, estamos con una cobertura 1-1. Estamos con una cobertura 1-1 totalmente respaldado. No hay ningún tipo de emisión inorgánica. Es un dinero que tiene validez, curso legal. El Código Monetario establece la posibilidad de utilizar estos medios alternativos de pago. Okay. Así que la ciudadanía puede estar muy tranquila y también debe ponderarse que mientras otros países están presentando proyectos para incrementar el IVA, que tiene una amplia afectación a todos los consumos en general de toda la ciudadanía, en el Ecuador se está restituyendo la tarifa del 10% que estuvo vigente hasta el año 1999. Para aquellos que usan dinero electrónico y para aquellos que usan tarjeta de débito o crédito, el 11%. Hablemos de ese mecanismo. ¿Cómo va a ser la disminución del IVA en los 2 puntos porcentuales para el dinero electrónico y en 1 punto porcentual para tarjeta de crédito IVA? ¿Es automático o es un crédito fiscal? No, es totalmente automático bajo un esquema de interoperabilidad que vamos a implementar en conjunto con el Banco Central y con todos los operadores, o sea, vamos a tener que integrar a todos los operadores de dinero electrónico. Básicamente, a través del consumo que se puede hacer con el celular por dinero electrónico, con la tarjeta de débito o crédito, nosotros nos conectamos con el establecimiento y el Banco Central, y si un bien está gravado con tarifa 12% del IVA, es decir, tiene un costo de 100 y el IVA es 12, nosotros le restituimos, si ha sido con dinero electrónico, $2 a su cuenta de dinero electrónico. Si fuera tarjeta de débito o crédito, se le restituiría $1, pero también en saldo en dinero electrónico. O sea, a la cuenta del dinero electrónico, a la cuenta electrónica. Ya a la cuenta electrónica. Ahora, sí. Pero el tema es el siguiente, señor director del CERRI, es que no todos los locales comerciales y no todo, no toda transacción se puede hacer hoy en día con dinero electrónico. Es decir, ¿cómo asegurarse que el ciudadano, el usuario del dinero electrónico pueda tener esa cobertura? Porque yo puedo tener $100, $200 en mi cuenta electrónica, pero no puedo comprar en todos lados. Bueno, recientemente conversé con un directivo de una cadena de supermercados populares y él me comentaba que él tenía mucha expectativa por el impulso del dinero electrónico, porque tienen cerca de 200.000 transacciones al día y que los costos de la movilización del efectivo, de los blindados, del transporte, la logística y los riesgos para ellos significa una gran oportunidad la implementación del dinero electrónico. Así tenemos muchos otros macroagentes o agentes a nivel nacional, cadenas de farmacia, de telefonía móvil. Entonces, es muy común, por ejemplo, los servicios de farmacias populares, las recargas telefónicas. ¿Y para el tema de finanzas populares también funciona esto, considerando las cooperativas que ahí apunta a sectores de población tremendamente vulnerables? También están involucrados todo el sistema financiero, tanto el financiero de bancos y de emisoras de tarjetas de crédito, así como también la economía popular y solidaria. Y en cuanto a, es importante, si bien es cierto, ha habido algunos cuestionamientos de dirigentes a nivel público, de dirigentes o de representantes de gremios, de asociaciones de bancos, de entidades financieras, es importante que ya en la práctica, cuando nos visitan a nosotros, emisores de tarjetas de crédito, nos dicen, nosotros queremos impulsar, porque para nosotros también los beneficios de los medios de pago digital, sea tarjetas de débito, sea dinero electrónico, tarjetas de crédito, también significa eficiencia, ahorro en costos y una mayor circulación del dinero. Vamos a otro tema que tiene que ver con el anticipo del impuesto a la renta y que ya deja de ser un impuesto mínimo. Recordemos que el anticipo del impuesto a la renta hoy se pagaba sin perjuicio de que se tenga o no se tenga utilidad al final del ejercicio. Este anticipo del impuesto a la renta que se está reformando, ¿cómo funciona y a quién beneficia específicamente? Bueno, beneficia principalmente o exclusivamente a las microempresas, que son 66.000 beneficiarias directas a partir del año 2017, porque la liquidación del anticipo es anual,
y ellos tendrán, estas microempresas tendrán que calcular de una manera más sencilla en función de los resultados del ejercicio anterior, el 50% del impuesto a la renta causado del ejercicio anterior, menos las retenciones a la fuente. ¿Qué quiere decir? Que si el año anterior no tuvieron utilidades, tuvieron pérdidas, o las utilidades que generaron un impuesto menor a las retenciones en la fuente, no van a tener que pagar los anticipos en los meses de julio y septiembre. Y desaparece la figura de impuesto mínimo, que se genera en el otro esquema que tienen los coeficientes en función de activos, costos y gastos, patrimonios e ingresos. Para comprender bien, es decir, pero el anticipo lo voy pagando mensualmente. El tema es que al liquidar, si es que el resultado me sale favorable, desaparece el impuesto mínimo y me dan un crédito fiscal para no pagar en los meses subsiguientes. Sí, el anticipo se paga en dos cuotas, en julio y en septiembre. Ya. Las retenciones mensuales que le hacen a la empresa, constituyen un crédito fiscal. En este caso, alivia la liquidez, pero también mejora los resultados de la empresa, porque en caso de que tenga un impuesto menor y haya tenido que pagar por retenciones un valor mayor, tiene el derecho a la devolución y no tuvo que pagar el anticipo, o si tuvo que pagar el anticipo y al final del ejercicio el resultado es inferior, se le devuelve y hay un sistema incluso para que la devolución sea de carácter automático. Dos temas rapidito, señor director general del SRI, Leonardo Orlando, tiene que ver con el tema de grabar a la telefonía fija y celular para las sociedades, no para las personas naturales, pero sí para las sociedades. En ese sentido, ¿no estamos complicando más la estructura de costo del sector productivo, del sector formal de la economía? No, estimado Carlos, porque dentro de la estructura teníamos que implementar. Nosotros tratamos de combinar en esta reforma objetivos de recaudación, pero objetivos también de política pública, como la redistribución y también promover el cambio de comportamiento. Por eso se escogió productos que no son de primera necesidad, como la cerveza, como los cigarrillos, como las bebidas gaseosas. Y en el caso de el ICE, la restitución del ICE, era un impuesto ya existente, a la telefonía fija y móvil del 15%, efectivamente tratamos de buscar dentro de la estructura de costos aquello que tenga una menor incidencia. Y en representación del total de los costos y gastos de la empresa, no llega al 0.5% el consumo de telefonía fija y móvil. Por eso creemos que esto no va a trasladarse de manera significativa, va a ser un costo adicional que es deducible del impuesto a la renta, pero no va a encarecer los costos de producción porque su peso es mínimo dentro de la estructura general de costos. ¿Qué va a hacer? Y con esto termino, le paso a Diego Valencia, quisiera tener más tiempo, pero se me quedan algunas cosas del tintero. Panama Papers, ¿qué piensa hacer el SRI con relación a este tema? Ahí se me ha mencionado varios nombres y dentro de esos nombres está el nombre del señor fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga. ¿Qué va a hacer el Servicio de Renta Internos ante esta información que ha sido pública? Bueno, primero, como Servicio de Rentas Internas, nosotros aplaudimos que este tipo de publicaciones se transparenten a nivel internacional. Efectivamente están saliendo nombres de personajes muy conocidos en el contexto de la política internacional, del deporte. Nosotros como Servicio de Rentas Internas, desde el año 2007 y se consolidó con la Ley de Equidad Tributaria, venimos combatiendo como prácticamente una política de Estado, porque se ha trasladado no solo a lo tributario, sino también a las compras públicas. Pero en este caso puntual, señor. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, cuando hubo la información que salió en Francia, en Bélgica, salieron en Suiza, nosotros hicimos las gestiones a través de los canales y ya hemos tenido resultados para obtener la lista de ecuatorianos. Ya vamos en los próximos días a través de nuestros canales diplomáticos a recibir esos listados que salieron el año anterior. Ustedes recordarán que también salió de algunos bancos en Europa publicados de varios millonarios latinoamericanos. Para pedir información. Vamos a pedir información a nivel internacional utilizando toda la cooperación. ¿En el caso específico el fiscal? En este caso de todos los ecuatorianos, sin excepción alguna. Gracias, señor director.